Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pepe Family y hoy me encuentro en un sitio muy especial. Creo que muchos lo conocéis. Quiero que os fijéis en este sitio. He llegado a la conclusión de que aquí posiblemente haya un portal a otra dimensión. Me diréis por qué. He encontrado muchísimas velas alrededor de este sitio. La verdad que cada vez que paso por aquí siento muchísima magia. E incluso diría que más de una vez he podido captar. ¡Wow! Fijaos, se acaba de escuchar algo. ¿Se están escuchando las piedras, chicos? Voy a intentar seguir. ¡Wow! Otra vez se ha escuchado. Se está escuchando como un coleteo. Fijaos. Seres elementales del agua. ¿Estáis aquí conmigo? Había dejado una cámara fija justamente mirando hacia aquí. Podría decir que he captado a Luna muy, muy, muy cerca, chicos. Se escucha muy cerca ese canto con el que se comunica conmigo. He intentado buscar un medio de transporte para poder moverme sobre los acantilados. He llegado a un momento en el que no he podido seguir explorando. No me puedo saltar ningún sitio, pero sí deciros de que tengo una buena noticia. Me han llamado. ¡Wow! ¡Fijaos, chicos! Otra vez. Creo que no estamos solos. Luna, ¿estás aquí? Pienso mucho, chicos, en cómo sacar a esa bebé sirena de la red. Pienso llevar algún cuchillo para poder romperla y que pueda salir. En mi sueño vi una red muy grande, chicos. Si es así y esa red que voy a mostrar es grande, ya estoy seguro de que ahí está la bebé sirena. Están viniendo unos barcos muy grandes a estos sitios, pero lo que no se pueden enterar es de que Luna rompió la red para así esconderla en algún sitio del acantilado. Fijaos, chicos, fijaos, os lo estoy diciendo y siempre van a toda pastilla. Fijaos, fijaos, vamos a escondernos. ¡Wow! ¡Ah! Fijaos, chicos. ¡Wow! Se han parado aquí. Creo que me han visto. Creo que me han visto, chicos.
Wow, ¿estás mirando? No, Niza está cantando. No, Niza, fijaos cómo está mirando. Niza, no. Wow. Creo que está mirándome con los prismáticos. Y deciros que este sitio no se puede estar, chicos. Lo han prohibido totalmente. Wow, tengo que tener cuidado. Estaba cantando Niza. Wow. Tengo miedo, chicos. Espero que no estén dando el aviso. Se van. Se van. Niza estaba aquí. Niza, ¿has cantado? ¿Te he escuchado? ¿Te gustaría que me metiera contigo bajo el agua? ¡Wow! ¡Fijaos, chicos! ¡Está cantando! ¡Wow! ¡Fijaos el mar! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Fijaos! Fijaos. Niza. Ya sé dónde está la red. Por favor, necesito que me ayudes. ¡Wow! Esta vez ha sido... Te he notado muchísimo. ¿Por qué has cantado delante de los pescadores, Niza? No te entiendo. No deberías de hacerlo más. Estáis en peligro. Luna, ¿estás aquí? Wow, es que realmente... Ni siquiera me puedo posicionar porque todo está siendo muy paranormal. Y lo que no me cuadra en mi cabeza, ¿por qué Niza cantó cuando estos pescadores estaban justamente buscándome? Quiero pensar de que ella quería que me echara al agua para cubrirme. Pero chicos, como visteis, me picó un agua viva y me hizo un salmón impresionante. Si caigo al agua y me picaran más de una, lo pasaría súper mal. Niza, ¿estoy preparado? Voy hacia allí y quiero que intentes comunicarte conmigo mediante la hipnosis, como lo hace Luna. ¿Podrías hacerlo tú? Sé que este sitio es un portal donde las sirenas y los humanos conviven ocultados
uno entre sí y el otro. Chicos, wow, algo está pasando y no sé deciros qué es, pero algo está pasando. Noto muchísima energía. Niza. Pienso. Chicos, me acabo de tomar un momento libre y fijaos, quiero que veáis ahí. Se ve al fondo un barco muy pesado, chicos. No sé si estaréis escuchando el motor o no, pero desde aquí se escucha muchísimo. ¡Wow! Hay muchísimo contacto en el agua hoy. Wow, vamos a intentar captar los demás de cerca, chicos. Fijaos que tenemos la cueva ahí. ¿Sabéis qué pasó aquí, chicos? Si os lo cuento, creo que os pondré la carne de gallina. Cuenta una leyenda que aquí dentro vive alguien. Y cuando entras hacia el fondo y vuelves a salir, sales con una mentalidad distinta. Sé de un habitante que ha entrado a esta cueva y deciros que ha cambiado completamente. Se quedó casi un año sin poder hablar. Y al año siguiente casi que decía que no pasó nada, chicos. ¿Qué habrá dentro de esa cueva? Hay que estar muy seguro de entrar, porque todos los aldeanos de este sitio dicen que esa cueva es una de las más peligrosas y más misteriosas. Está todo lleno completamente de aguavivas y no sé por qué todavía siguen estando en el agua. Tendrían que haber muerto. Seres elementales del agua. Creo que sé dónde está la red de los pescadores.